¿Para qué necesita ese muñeco? Necesita un objeto para motivar el trance. Las ropas y otros objetos le ayudan a meterse en situación y así poder iniciar la regresión. ¿Una regresión? Una invocación mental. El pasado, el presente y el futuro se sobreponen y se cruzan. Sería algo así como un viaje en el tiempo. Ya sé que igual es una brujería, pero les aseguro que no hay nada que temer a la percepción paralela. Si hay algo que ver, Aurora lo verá. Si hay algo que ver, espero que lo veamos todos. Todo listo, cuando queráis. Aurora, ¿puedes oírme? Vamos allá. Todo lo que te rodea comienza a desvanecerse. La oscuridad forma un círculo a tu alrededor y cada vez se estrecha más. Todo se desvanece. Ya no estamos aquí. Ahora estás tú sola en medio de la oscuridad. Y la oscuridad comienza a desaparecer. Voy a contar hacia atrás desde el número 10. Y cuando termine, podrás ir a donde quieras. Y podrás también ver a cualquiera que se esconda en esta casa. 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puedes abrir los ojos. Aurora, quiero que mires a tu alrededor. ¿Hay alguien más contigo en esa habitación? Puedo oír a alguien. Puedo oír. El sonido va y viene.
es lo que estás viendo. Aurora, ¿me escuchas? Vamos a buscarla. Aurora, es necesario que...